¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo podcast que se produce desde el auditorio del gobierno municipal del Cantón Pastaza, desde el Departamento de Cultura. Hoy llama la atención la producción de este programa para presentarles los invitados que esta tarde vamos a tener como entrevistados en nuestro espacio al ingeniero Jaime Garcés, o Jimmy Garcés. Él nos va a hablar sobre el albergue municipal, a Jaime Arroba sobre el presupuesto 2025 y a Marco Andino sobre un resumen a propósito de las actividades que durante todo el mes de agosto se han presentado y se han realizado en varios lugares de la ciudad de Puyo. Hoy nos acompañan, primero quiero dar la bienvenida a Jefferson Pérez de Portada TV, Jefferson Santos, perdón, de Portada TV, Miri Chávez del diario de Pastaza y Dani Quispe de Pastaza Informa. También quiero dar la bienvenida, están tras las cámaras y a cargo de la producción de este programa, Pastaza al Día, Juan Carlos Chávez, Lo Nuestro TV, Nelson Soria, Eduardo Chandi con Crónicas TV, Ecoamazónico con Queta Llerena, Supercanal Nelly Mayorga y Eventos Pastaza, Ernesto Jami. Hoy vamos a dar la bienvenida, queremos iniciar entonces, después de saludar a todos y cada uno de ustedes, al ingeniero Marco Andino. Él es parte del equipo de trabajo de la municipalidad, sobre quien ha recaído durante este último mes, los fines de semana, sobre todo las actividades de agosto. Marco, bienvenido. Una explicación breve, por favor, para poder dar paso a las preguntas luego. Muchas gracias. Antes que nada, yo quiero expresar mi saludo fraterno, cordial y afectuoso a ustedes, señores de los medios digitales, a la ciudadanía que en este momento está observando este evento, de los cuales pues me siento muy satisfecho de poder haber contribuido en este mes de agosto con las actividades programadas en lo que compete al mes de turismo y de la cultura, habiendo iniciado el 2 de agosto y pues vamos a finalizar ya prácticamente este 31 de agosto respecto a las actividades que nosotros hemos programado. Iniciamos por las actividades de Minga, hemos pasado por el servicio boquetero, hemos pasado por la feria de emprendimientos, hemos estado en los varios festivales de las nacionalidades, de las culturas, hemos estado en el Festival del Muralismo, en el Día de la Cultura, hemos estado en el Ceviche Boquetero, hemos estado en los encuentros de danzas y también en el Museo Itinerante y en el Festival de Artes Integradas. Como yo decía, pues esto ha permitido realmente a fortalecer, ha permitido que la masificación de los actores, de los turistas nacionales, de los extranjeros, de la participación activa de la ciudadanía, de la Cantón Pastaza, de la provincia de Pastaza, y de quienes pues, nos han visitado a estas diferentes actividades, se constituyen realmente para nosotros, para el municipio de Pastaza, liderado por el señor Germán Flores Mesa, se constituyen realmente en actividades que fortalecen al desarrollo, que fortalecen a las actividades que en sí pues, engrandecen las actividades culturales, las actividades artísticas, de todos los actores quienes han participado a través de las danzas, a través de las diferentes exposiciones del arte y de la cultura en estas festividades que nosotros hemos desarrollado como parte del municipio de Cantón Pastaza. Perfecto, Marco, gracias. Como moderador de este espacio voy a darle la palabra en un primer momento a Dani Quispe de Pastaza Informa TV. Muy buenas tardes con toda la audiencia de la provincia de Pastaza, el país y el mundo que sigue este importante podcast. Un gusto, mi querido Marco Andino. La provincia en estos últimos días ha vivido una fiesta, la fiesta del turismo. Es de conocimiento de todos la variedad muy nutrida de programaciones, pero ¿cuáles son los indicadores que ustedes les dan a conocer el éxito a profundidad de manera macro de todos los eventos desarrollados, el impacto de y de cómo nosotros podemos tener ese feedback con los turistas, con la gente que ha sido partícipe de todas estas programaciones, mi querido Marco? Bueno, de acuerdo a datos y de acuerdo a la percepción de los ciudadanos de Pastaza, de acuerdo a los pequeños emprendedores, de acuerdo a los pequeños negocios, de acuerdo a los hoteleros, de acuerdo a aquellos que hacen las actividades permanentes, la venta, la comercialización de ciertos productos, ha permitido que los comentarios, que la ciudadanía se sienta agradecida. Nosotros hemos visto realmente cuando nosotros nos acercamos y visitamos a los diferentes
negocios y nos dicen que gracias a la contribución de estas actividades nos permite dinamizar la economía. Estadísticamente nosotros estamos ya tabulando los datos de información estadística que en sí nos ha demostrado realmente a través de las diferentes participaciones, la presencia masiva, el saber que los hoteles, el saber que los negocios, el saber que los restaurantes, las diferentes actividades que nosotros hemos generado, pues la gente muy satisfecha. Esa es la primera percepción que nosotros tenemos. Estadísticamente nosotros ya indicaremos posteriormente en porcentajes respecto a la presencia y al uso de los diferentes espacios de los negocios que existen en la ciudad del Me está diciendo, Marco, que hay un equipo de parte del municipio del Cantón Pastaza que está investigando, que está encuestando, que está recibiendo la percepción del turista, de la gente, del ciudadano. Sí, nosotros hemos acordado con la Dirección de Turismo, con esa responsabilidad de la Dirección de Turismo, generar esta información y por lo tanto pues nosotros tenemos que brindar toda la información respecto a los resultados obtenidos en el transcurso de este tiempo y por lo tanto pues ya posteriormente nosotros estaremos difundiendo realmente e indicando realmente la potencialidad, los pros, los contras y los beneficios que nosotros hemos alcanzado en el transcurso de estas actividades que se ha generado en el transcurso de este mes. Ahora mismo damos la palabra a Merely Chávez del Diario de Pastaza. Bueno, mi nombre es Merely Chávez, representación del Diario de Pastaza. Gracias, Darío. Un saludo a todos los amigos que nos siguen a través de este podcast en Ciudad Canela, que se está realizando cada mes. Ingeniero, sí, también quisiéramos saber, como parte de todas estas actividades que se han desarrollado por el mes de turismo, ¿cuál ha sido la contribución de los otros departamentos para lograr que las actividades se lleven con gran éxito? Y también fuera de ello, ¿qué actividades todavía están pendientes para ofrecer al turista? Bueno, yo primero quiero agradecer porque siempre el señor alcalde Germán Flores Mesa ha sugerido de que toda actividad tiene que generarse como parte de la actividad de equipo. Y por lo tanto, pues nosotros hemos considerado que la contribución de los diferentes departamentos del municipio de Pastaza ha sido importante para nosotros. Vamos a tomar un ejemplo, comunicación estuvo en la responsabilidad del concurso de fotografía. Vamos a tomar un ejemplo, el ceviche volquetero gigante estuvo en responsabilidad de la Dirección de Turismo. Es decir, todos hemos asumido responsabilidades para evitar que primero existan contratiempos, existan algún inconveniente en las diferentes actividades programadas. Por lo tanto, pues nosotros satisfechos por la contribución de los diferentes de las diferentes direcciones y de, también de la gente que hace el municipio de Pastaza. De igual manera, pues creemos y estamos conscientes que en definitiva si como Dirección de Cultura o como Dirección de Turismo lo hacíamos solos, posiblemente no podríamos haber realmente fortalecido las actividades programadas. Hay actividades pendientes, este día sábado nosotros tenemos el Día Cultural y Familiar, en donde pues tendremos, como el año anterior, pues una presencia masiva, pues y así lo esperamos, la presencia masiva de las familias, de los niños, niñas y también de los padres de familia a estas actividades como son el concurso de cometas, el peso cross, vamos a estar también con actividades con cómicos nacionales, locales, juegos para que podamos realmente pasar en sano esparcimiento ese día. Terminaríamos el día sábado con esta actividad que para nosotros de mucha trascendencia y por lo tanto pues en el que día a día en estas actividades programadas la ciudadanía se vaya realmente empoderándose de estas actividades y también como dije inicialmente que los emprendedores pues vayan mejorando en parte su calidad de vida fruto de sus actividades que lo realizan en el día a día. Ingeniero, si bien es cierto la idea es dinamizar el tema de la economía tanto en el sector urbano como en el sector rural, en las comunidades, siendo así también se difundió actividades propias ancestrales de acá de la Amazonía, ¿cómo fueron acogidas por los turistas? Bueno, yo creo que nosotros, tomando en cuenta que tenemos 7 nacionalidades en el cantón, en la provincia de Pastaza y 6 en el cantón Pastaza, donde están inmersos los quichua, los shuar, los chiver, los záparos, los boranes, los andoas, el sector mestizo, el sector afroecuatoriano, los puruás, los chibuleos, los migrantes que están en la ciudad del Puyo y los no migrantes también, se constituye realmente una amalgama y pensamos de que las actividades que nosotros hemos programado, pues el turista sabe muy bien que en esta provincia más grande y en este cantón biodiverso, en este cantón verde donde los recursos biodiversos que existen, los recursos naturales acompañados de la población rica, como ya los acabé de señalar, realmente se constituyen para nosotros y para los turistas en que
Esta es la única provincia y el único cantón que tiene las diferentes nacionalidades con sus diferentes expresiones culturales y artísticas, y por lo tanto pues tenemos que revalorizarla. Y cómo no, pues nosotros hicimos un evento, el Festival Nacional Ancestral de las Culturas Vivas, y ahí pues demostramos que cada nacionalidad con sus actividades artísticas, con sus actividades culturales, pues realmente demostramos al mundo de lo que existimos. Y por eso pues nosotros nos potenciamos en el futuro de que, tomando en cuenta que nosotros estamos en este momento viviendo en la única selva verde, en el único pulmón del mundo, nosotros nos constituimos realmente en la única, en el único cantón y en la única provincia que vamos a seguir dinamizando la economía sin depredar el bosque, sino más bien demostrando las potencialidades y la riqueza que nosotros tenemos como, como cantón y como provincia de Pastaza. El tema del chamanismo fue bien recibido por los turistas. Bueno, entiendo eso, ojalá pues ustedes hayan hecho una limpia. Yo creo que sí es necesario que cada uno de nosotros nos hagamos una limpia para que pues mantengamos en parte, evitar realmente las fuerzas negativas que muchas de las veces nos aquejan en el día a día, pues, y que eso pues más bien nos fortalezcan para poder emprender y para poder seguir dinamizando las actividades que nosotros tenemos en la actividad, tanto en el campo, en la ciudad o en las instituciones donde nosotros laboramos. El chamán realmente representa, es el eje, representa el hombre que cura, el hombre que sana, el hombre que determina las dolencias del ser humano, y por lo tanto pues creemos que fue un acto muy importante para quienes pudieron estar, participar de este acto, y también para los turistas que de alguna manera pues vieron cosas diferentes que no se ha hecho en el Cantón Pastaza. En el tema de la Feria de los Emprendimientos, ¿se tiene una evaluación de si la gente, los emprendedores estuvieron contentos con los ingresos, hubo movimiento, no lo hubo? Bueno, pese a que hubo una otra feria en la parroquia 10 de agosto, yo creo que para nosotros la participación primero de los 67 emprendedores que estuvieron ahí, emprendedores en tema de artesanía, en cerámica, en mimbre, en semillas, artesanía que realmente permiten dar a conocer a la ciudadanía que hay nuevas formas de vestimenta y que esto podría constituirse como una forma normal de todos los ciudadanos que habitamos en el Cantón Pastaza. Ya veo a chicas del sector urbano pintándose el rostro, ya veo a compañeros poniéndose sus cadenas, sus collares de semilla. Eso es parte de la cultura y nos permite que nosotros podamos seguir conservando el recurso bosque, porque de ahí tenemos muchos productos que podríamos dar a conocer al mundo. Yo creo que las mujeres que intervinieron, los grupos, las familias que intervinieron en esas 67 familias, además de que pudimos exponer las potencialidades en los recursos naturales, la venta de subproductos o de valores agregados en lo que compete a los productos que existen acá, dar un valor agregado a un producto amazónico, no nos olvidemos las habilidades de las madres, no nos olvidemos que una señora empezó a vender la mermelada de la guava, la mermelada de caimán, son cosas innovadoras que en sí nos permite que nosotros sigamos conservando el bosque y sigamos conservando. Perfecto, Marco, en honor al tiempo, agradecemos ahora Marilis, recibimos a Jefferson Santos de Portada TV. Gracias, buenas tardes a la gente que nos está viendo en este espacio. Bueno, hemos sido invitados mediante oficio, de acuerdo al contrato que tiene el municipio de Pastaza con los diferentes medios de comunicación. Solo una cosa, el contrato es con el medio de comunicación, no con el periodista. Esto por lo que dijo antes de entrar a cámaras el moderador, quien quiere imponer las reglas del juego. En todo caso, Marco, es el mes de agosto, el mes del turismo. Entendía yo que la directora de turismo iba a asumir el cargo, sin embargo le han dado nuevamente la responsabilidad. En medio de todas las actividades, yo sí quiero preguntarle cuál es el análisis que ustedes hacen de manera positiva y también el análisis que hacen casa adentro de en qué han fracasado, porque hay eventos en los que ustedes definitivamente han invertido, pero que no han dado el resultado que se espera turísticamente. Le pongo un ejemplo claro, hoy lo decía yo en la mañana, el famoso Museo del Agua, mucha publicidad, pero tres carpas y nada más para una inversión de $1,000, carpas que pusieron el municipio de Pastaza. ¿Usted cree que fracasaron en algo o todo está bien para el municipio de Pastaza? Bueno, yo creo que para el museo itinerante que se estableció como parte de la programación del mes de la cultura y el mes de agosto, el mes del turismo, no fueron primero tres carpas, fueron seis carpas, parece que no lo... No,
no sumó bien las carpas. Con poca gente, sí. poca gente, bueno, la misma transmisión había, que hacía la Había ocasiones que en realidad, pues, había momentos que realmente no había presencia. ¿Usted volvería a invertir en un programa como este? Nosotros volveríamos a invertir, pero también pensaríamos qué más podríamos incrementar al Museo Itinerante. Me pareció muy importante porque yo también fui partícipe y actué con los niños. Lamentablemente usted no estuvo ahí, pero participé con los niños. No, para pero hoy las transmisiones estaban completamente vacías. El nivel de enseñanza de las muchachas que vinieron. Y agradecemos más bien al municipio de Quito, quien pues de manera muy predispuesta accedieron a que cuatro personas pudieran apoyarnos. ¿Cuánto gastaron en ese evento? ¿Usted cuánto cree, mi estimado? 925 según el proceso de contratación. ¿Perdón? 925 dólares según el proceso de contratación. ¿Para qué era eso? ¿Cree? Mire, ¿cuántos niños pudieron acceder a este evento? Estamos hablando más de 3.000 niños que pudieron acceder. ¿En qué se invirtieron los 925? Se invirtieron en tema de logística, en tema de alimentación y de hospedaje de las personas que nos vinieron. Alimentación y hospedaje de la gente que vino del municipio de Quito. Las carpas salieron gratis. Claro, totalmente. Lo pregunto, totalmente. No vamos a pagar de nuestras propias carpas. En ese sentido, pues nosotros nos sentimos satisfechos porque igual los niños tuvieron ese acceso y la oportunidad de poder aprender respecto al uso importante del agua, de la forma de mantener el agua, los impactos que producen, los daños que producen o que estamos produciendo nosotros frente a todos estos procesos contaminantes que nosotros día a día estamos actuando en nuestras actividades diarias. No hay actividades que creo que serían más importantes que traer un museo como este, que como le digo. Vamos a ir tomando un poquito de orden, por favor. El tema de agosto fue mucho más amplio que el. Perdón, Marco. El tema de agosto, el moderador soy yo. El contrato que nosotros. Vamos a hacer una pausa al volver. Vamos a empezar ya con otra entrevista con los compañeros, por favor. Por favor, Marco. Los señores aquí presentes, incluyéndole al señor Santos, ha aceptado las condiciones del contrato que él firmó o que su representante firmó para que una vez al mes él, junto con los otros medios de comunicación aquí presentes, se sometan a la agenda que nosotros estamos tratando. Agosto, sin lugar a dudas, tuvo más de 20 eventos y no solamente uno. Usted hace su circo en su programa. Aquí es un programa municipal y se merece respeto. Hacemos un corte comercial, por favor, Juan Carlos, y volvemos.
Perfecto, hemos vuelto y agradecemos la presencia ahora del ingeniero Jimmy Arroba. Él es director de planificación de la institución municipal, con quien abordaremos un tema importantísimo que precisamente en estos momentos se están llevando a cabo una reunión importante dentro del municipio, en el Salón Auditorio del Municipio, específicamente al respecto de la elaboración en un cabildo ampliado estos días, hoy, mañana y el lunes, respecto de la elaboración del presupuesto 2025. Ingeniero Arroba, bienvenido. Una breve explicación, por favor, antes de darle la palabra a los compañeros periodistas. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. A la ciudadanía que nos escucha por los medios digitales, a ustedes por este podcast, que es importante la información, a todos los medios de comunicación que se encuentran el día de hoy acá, a ti Darío por organizar estos eventos que son importantes e informativos para la ciudadanía. Sí, en efecto, estamos hablando del presupuesto 2025 que se va a realizar y que es una obligación lo que lo determina el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Descentralización, Autonomía y Descentralización, que es el COTAD. Entonces, nosotros tenemos una normativa que es la inclusión de la participación ciudadana en estos eventos, por eso hemos denominado los cabildos populares en los cuales los estamos realizando justamente en estas fechas. Nosotros, el Departamento Financiero nos envía el límite de gastos presupuestarios hasta el 15 de agosto a cada una de las direcciones. Entonces, hablamos de los límites de gasto, quieren hacer los techos presupuestarios que tiene cada uno de los directores y que va a invertir dentro de su departamento, con ayuda de la participación ciudadana, que es importante haber invitado a los presidentes barriales, a los dirigentes de cada uno de los barrios, a la ciudadanía en general, y estuve en otro medio de comunicación invitando a las personas naturales también para que puedan asistir a estos cabildos populares para poder generar el presupuesto 2025. Darío. Perfecto, Jimmy. Ahora mismo recibimos nuevamente a nuestro compañero Dani Quispe, de Pastaza Informa. Mi querido arquitecto, muy buenas tardes. Entendiendo sobre los cabildos populares, que es pues el proceso, el derecho ciudadano de ser partícipe en la toma de decisiones del presupuesto del gobierno municipal del Cantón Pastaza, en las obras que se van planificando durante los próximos meses, durante el próximo año, qué importante poder entender desde la ciudadanía cuál ha sido la participación verdaderamente eficaz en esta área. Sí, te comento, nosotros hicimos el mismo método el año anterior. Entonces, hablamos de unos mapas parlantes en los cuales tú identificas la problemática y das la posible solución a la problemática. Entonces, la gente llega y por decir, hablemos de un tema específico, el centro del Puyo. La problemática, las calles del centro del Puyo están un desastre, las veredas están mal, no puede transitar por las veredas, existe un problema, el vehículo, con andar el vehículo mismo existe el daño de las llantas y tanta cosa, ¿no? Entonces, este problema se planteó porque tampoco existía un verde en la ciudad, era una ciudad prácticamente de concreto. Entonces, lo que nosotros hicimos el año anterior, recoger todas estas problemáticas y transformarlas en soluciones. Al ver nosotros que necesitamos esto, contratamos una actualización de una consultoría para mejorar las calles del centro del Puyo y mejorar los servicios básicos y la infraestructura que están dentro de la ciudad. Entonces, esta consultoría ya fue entregada al municipio. Entonces, todo lo que la problemática que se planteó de la ciudadanía y las molestias que ellos tenían, se planteó en estas cabildos populares, y los cuales nos ayudan a nosotros a tener un eje, un norte, y identificar cuáles son los problemas y qué es le molesta más a la ciudadanía. Es así que ahora tenemos ya la consultoría, hemos presentado a la Secretaría Técnica y estamos por aprobar este proyecto que es importantísimo para la ciudadanía. Hemos conversado con EMAPAS para el tema de los medidores de agua potable, las llaves, las válvulas que tienen que ir concentradas en cada una de las esquinas y el cambio de tubería de agua potable para el centro de la ciudad. El grado de intervención que vamos a tener es la 9 de octubre, en las calles, en la Ceslao Marín, Atahualpa, Francisco de Orellana. Y si vamos para acá, tenemos la 9 de octubre, la 27 de febrero, y la General Villamil y la 24 de mayo. Esas son las calles que vamos a intervenir, que nos arrojó la consultoría de una problemática que acogimos el año anterior y ahora ya le estamos dando solución al problema. Prácticamente eso es como un ejemplo, una pastilla, y así en varios temas, ¿no? En varios temas de turismo, que también cuáles son los problemas que existirían
en la ciudad, porque el turismo está bajando, qué podríamos hacer para generar el turismo. Y cada una de las personas de los barrios dice, la inseguridad en mi barrio es otro tema importante de tratar. ¿Cuál es la problemática? ¿Cuál es la solución? Y eso vamos a transformarlo nosotros en proyectos. Entonces tenemos más o menos una fecha tope límite nosotros, en la cual nosotros tenemos que presentar hasta el 10 de septiembre de este año, y nosotros estamos ya trabajando conjuntamente con los directores. Nos presentarán esto a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana para que avalicen todo este proceso que se ha realizado, que son las actas de conformidad que se dan en base a estos 3 días que vamos a seguir trabajando. Entonces, eso es una de las obras que se ha generado y que se está generando y posiblemente ya se pueda construir ahora. Perfecto, Jimmy, gracias. Marilis, tu turno, por favor. Bueno, gracias. Ingeniero, un saludo. Mary Chávez, del Diario de Pastaza. En referencia al tema del presupuesto, que no solo es presupuesto de la institución, sino presupuesto participativo de toda la ciudadanía, hay varios ejes en los que el municipio pretende y viene invirtiendo. Uno de estos es el tema social. Se lleva a cabo varias mesas de trabajo que tienen ciertas fechas para invitar a los actores sociales a que se acerquen, como usted bien lo dijo, directores barriales, gente del pueblo, para que pueda acercarse y dar a conocer sus necesidades. ¿Cuáles son las mesas que ya se llevaron a cabo? Entendemos que hoy se está desarrollando una precisamente en el Salón de la Ciudad. Y principalmente, ¿cuáles son estos actores que se han acercado? ¿Cómo se los ha invitado? ¿Cómo se los ha localizado para que ellos tengan conocimiento? Porque si bien es cierto, la ciudadanía quisiera estar presente en estos temas. Claro. Muchas gracias, Mary, por esa pregunta. Es importante partir del hecho de cuánto tenemos de dinero, que fue lo primordial que empezamos, ¿no? Entendamos que nosotros tenemos un presupuesto, ya tenemos los techos presupuestarios, sabemos que el año 2025 tenemos un presupuesto de 41.069.000, para ser exactos, ¿no? Con 41 millones de dólares entendamos que tenemos el tema de gastos corrientes y el gasto de inversión. Hablamos del gasto corriente. El gasto corriente también se divide en dos etapas, porque hablemos del gasto corriente, tiene que ver con el pago que se genera a las personas. Este no debe superar el 30%. Entonces nosotros estamos dentro del margen, estamos en un 70% con el tema de inversión. Hablemos que del tema de inversión también nosotros sacamos proyectos los cuales podemos restar del gasto corriente. Hablemos de que de los 41 millones nosotros tenemos como 9 millones del gasto corriente de inversión, 11 millones que se sumarían, prácticamente 28 millones, y con los 11 millones de dólares nosotros tendríamos para invertir en la ciudadanía. Ahora, con el tema social es importante estas mesas temáticas, la gente que ha llegado allá el día de hoy, por ejemplo, asistieron los señores concejales, los directores están monitoreando cada una de las mesas. La que tratamos hoy es servicios públicos. Entonces es importante, estuvieron los temas, los compañeros de Mapaz, los líderes barriales y gente de la ciudadanía que escuchó. Por ejemplo, se ha difundido por medios de comunicación. Yo estuve en Radio Mía, me parece, antes de ayer, también invitando a la ciudadanía, también explicándoles de que es importante que la voz de la gente en estos momentos se haga saber, o sea, se expresen y puedan indicar qué es lo que les está molestando, qué es lo que necesitaría su barrio, qué es lo que necesitan ellos en su entorno y en base al desarrollo del Cantón Pastaza. Entonces ha habido gente de las parroquias también que se han acercado, muchos que han sido expresidentes barriales también les hemos visto el día de hoy, y estamos trabajando en estos mapas parlantes con la problemática y la necesidad. Perfecto. En el caso, pues, nuevamente se sigue llevando a cabo estas mesas, se sigue socializando por parte de la institución la invitación para que la gente en general se acerquen a poner su voz, a dar a conocer sus inquietudes, sus necesidades, sobre todo, que requieren sean atendidas por el GAD Municipal de Pastaza. Así es, y también seguirles invitándonos para que participen, sean parte y podamos nosotros prácticamente explicarles, y es un acercamiento que tenemos nosotros los técnicos con la ciudadanía. Ahí está el momento de decirnos, usted que no hace esto, incluso hay una señora, me dice, vea, pero ¿por qué no han pensado? Sí, señora, le explicamos. Ahora estamos en una etapa de transición, hemos realizado, le explicaba justo
este tema de las calles, de las veredas, cómo están realizándose, el tema de los perros también, decía la ciudadanía, a mí me molesta que salgo y las veredas están los perros, hay una ordenanza que se está generando. ¿Cuál es la problemática y cuál es la solución que nosotros como técnicos tenemos que dar a la ciudadanía para que estas cosas no sigan ocurriendo? Entonces, desde ahí nace lo que necesitamos nosotros como municipio y los insumos que nos da la gente para nosotros poder desarrollarnos y generar estos proyectos para que conjuntamente con la ordenanza poder nosotros enfrentar a los problemas que tiene la ciudadanía, problemas también sociales, como usted me decía, para poder generar. Entonces ahí la mesa técnica estará el director en su momento que está a cargo del tema social, el tema deportivo, el tema cultural, y ellos son los que verán en su presupuesto y se harán ajustando a las necesidades. Entendamos que las necesidades son muchas, son varias para la ciudadanía, pero nosotros tenemos que ir priorizando las necesidades más importantes que tenemos y lo que nos está generando molestias a nosotros. ¿Para cuándo se aspira a tener el presupuesto disponible para empezar la ejecución de las obras en el 2025? Sí, decíamos, nosotros tendríamos ya que tener el 10 de septiembre de este año ya tener listo para que ya pase a consejo, se entre en debate y ya se pueda poner, tener listo ya el presupuesto establecido para el 2025, nosotros ya generar las obras. Gracias. Perfecto, gracias a Jimmy Arroa, director de planificación de la institución municipal. Ahora hacemos una breve pausa y ya volvemos con otro invitado importante. Ahora vamos a hablar sobre los albergues o el albergue canino municipal. No más, ¿no? Gracias por seguir con nosotros. Ahora mismo recibimos, y por premura del tiempo, al ingeniero Jimmy Garcés, el director de servicios municipales del municipio del Cantón Pastaza. El albergue municipal ha sido uno de los temas que en los últimos días, en las últimas semanas, ha generado preocupación. Pero ahora mismo el ingeniero Garcés nos va a tener la respuesta, porque entendemos que hay una planificación previa, no de ahora, sino de hace ya bastantes meses atrás, que se venía haciendo para precisamente solucionar este problema. Bienvenido. Muy buenas tardes, mi estimado Darío, panelistas, muy buenas tardes. Agradecerles por el espacio, a toda la ciudadanía que nos mira por los diferentes medios de comunicación. Reciba un cordial saludo de parte del señor alcalde Germán Flores Mesa. Manifestarles que todo el trabajo que nosotros venimos manifestando dentro de los servicios que nosotros brindamos a la ciudadanía, el único objetivo principal es ir mejorando diariamente los diferentes servicios que nosotros brindamos. En este sentido y con respecto a la pregunta, es importante aclarar que hace un par de semanas atrás tuvimos una pequeña denuncia de parte de la señora concejal. En este sentido es importante aclarar que el albergue canino que nosotros manejamos es una improvisación, no de esta administración, sino desde hace muchos años atrás. Nosotros tenemos el equipo técnico, a que está a cargo la doctora veterinaria Margarita Arias. Tenemos dos compañeros que se encargan de realizar la limpieza
dar de alimentar a los canes, e inclusive estamos impulsando el tema del adiestramiento canino a todos los canes que llegan al albergue para que puedan ser recuperados, que puedan ser adaptados a las diferentes familias que muy amablemente se acercan al albergue canino, a la Dirección de Servicios Municipales para adoptar estos canes. Es importante recalcar que dentro del albergue canino que se menciona, nosotros realizamos el mantenimiento respectivo, hemos generado los diferentes procesos administrativos para la adquisición de medicina con el objetivo de dar el tratamiento adecuado a cada uno de los canes que llegan al albergue canino. De igual manera se ha generado el proceso para la adquisición de croquetas o alimento canino para nosotros poder nutrir, recuperar, brindarles una dieta balanceada a los canes que ingresan al albergue canino y posterior brindarles en adopción. Es importante recalcar también que nosotros nos estamos manejando de manera responsable. Todos los canes que llegan al albergue canino son esterilizados. Sí, son esterilizados, es importante mencionar esto. Hemos tenido el apoyo de muchos medios de comunicación y les agradezco. En las campañas que nosotros hemos manejado durante en sus medios se ha procedido a hacer la publicación de los canes, de las mascotas que nosotros tenemos en el albergue canino. Perfecto, Jimmy. Tu turno, Dani. ¿Cuánto tiempo vamos? Mi querido ingeniero Jimmy Garcés, director de Servicios Municipales y Sociales. Bueno, hablando sobre el tema del albergue municipal, un tema muy importante en el área social, la ciudadanía de Pastaza se la recepta más empática con los animalitos, con los perritos, con los gatitos, y sin duda el albergue pues es un actor estratégico al momento de darle una solución efectiva en esta área. Como albergue, como director, ¿cómo le ves al momento el trabajo, el desarrollo, el desempeño? ¿Qué es lo que falta por hacer? ¿Qué es lo que falta por proyectar? Porque siempre se puede dar más y se puede crecer. Tú que vienes de una administración pasada, has visto esta evolución que desde unos inicios pues no estuvo a la altura en la que se desarrolla ahora. ¿Cuál es tu vista en ese tema? Mi estimado Dani, muchas gracias por la pregunta. Es verdad, venimos de la administración anterior, pero nuestro único objetivo ha sido realizar un trabajo con responsabilidad en beneficio de la ciudadanía del Cantón Pastaza. Nosotros somos una de las direcciones que siempre trabajamos con puertas abiertas, estamos predispuestos para escuchar las recomendaciones de la ciudadanía y pues mejorar y dar respuestas inmediatas. En este sentido, nosotros en esta administración y gracias a la autorización del señor alcalde, 4 meses iniciada la administración, tengo los documentos, con fecha 01 de septiembre del 2023, se realizó ya el trabajo programado con las diferentes direcciones, tanto de obras públicas y de planificación, para nosotros ejecutar el proyecto para la construcción de un nuevo albergue canino. ¿Por qué tomamos esta decisión? Existen recomendaciones por parte del Ministerio del Ambiente, que es el ente regulador del relleno sanitario, que dentro de las instalaciones del relleno sanitario no puede estar el albergue canino. En este sentido y con la responsabilidad que nos caracterizará siempre, nosotros procedimos a comentarle esto a la máxima autoridad. Realizamos el proyecto, realizamos las ideas pertinentes, tuvimos la autorización y con fecha 24 de mayo se finalizó el proyecto de la construcción del nuevo albergue canino. En este momento toda la información se encuentra en la Dirección de Obras Públicas, están trabajando en el presupuesto y justamente hoy en las mesas de trabajo en el cual participamos en el tema de servicios básicos, servicios públicos, servicios municipales, una de las recomendaciones de parte de la ciudadanía, de parte de los presidentes barriales, fue que el Cantón Pastaza necesita un nuevo albergue canino. Nosotros trabajamos de manera responsable, de manera planificada y, como manifiesto, nosotros siempre estaremos aquí predispuestos a recibir las recomendaciones para ir mejorando día a día. Mary, tu turno, por favor. Ingeniero, ¿cómo le va? ¿Cuántos canes están actualmente en el albergue?
En este momento nosotros tenemos 19 canes que se encuentran dentro del albergue canino. Es importante mencionar que nosotros tenemos un equipo que se sacrifica día a día. Es importante recalcar y agradecer a mis compañeros de trabajo fuera del horario de trabajo, ¿sí? Ellos trabajan de 7 a 4 de la tarde, en ocasiones, en horas de la noche, fines de semana. Recibimos llamadas de la ciudadanía y muy amablemente los compañeros que son profesionales, otros compañeros son operativos, nos acompañan directamente a poder rescatar, hacer las observaciones, las inspecciones pertinentes a nuestros CAN. De igual manera, nosotros hemos manejado aproximadamente unas 500 esterilizaciones al año, sí es importante recalcar este tema. De igual manera hemos generado campañas de adopción que aproximadamente hemos dado en adopción unos 80 canes. Si bien es cierto, el tema de llegar al albergue canino debería ser la última opción, si es que hubiese una conciencia ciudadana. En realidad, los canes no deberían estar en la calle, no deberían estar expuestos, tampoco deberían estar ensuciando veredas, ensuciando el casco urbano, pero pues así, esa es la realidad que tenemos acá en Pastaza. Ahora, fuera del tema de la ordenanza que existe, fuera de la unidad de juzgamiento y control de fauna urbana que también existe, y de los esfuerzos o de los trabajos que ellos realizan para evitar que los canes estén en las calles, los animalitos llegan al albergue municipal en donde son recibidos, son atendidos, son tratados con cariño. ¿Y cuál es el siguiente camino? Darlos en adopción. ¿Esa competencia está a cargo de ustedes, a cargo del albergue? Sí, justamente como usted mencionó, nosotros tenemos dentro de la Dirección de Planificación, la Unidad de Juzgamiento y Control, de la unidad se desprende las aristas en el tema de la Unidad de Fauna Urbana. Sí, realizamos un trabajo en conjunto. Nosotros realizamos la recuperación de los canes que han sido atropellados, lastimados o abandonados. Los llevamos al albergue canino, los recuperamos. La compañera médico veterinaria hace los respectivos análisis veterinarios médicos, los recuperamos y posterior, como vuelvo y repito, y gracias al apoyo de muchos medios de comunicación hemos tenido la apertura y muchas familias, muchos ciudadanos se han acercado al albergue canino para poder adoptar a los canes. En este sentido, solo debemos llenar una ficha, llevar nuestra copia de cédula y lo más importante, nosotros damos el seguimiento a cada una de las familias en el tema de nuestros canes que damos en adopción. Se les entrega a unas familias que les traten con cariño y con respeto sobre todo. Y más allá del tema, también entendemos, se realiza el tema de cirugías, por el tema de tumores, por todo aquello. ¿Estos presupuestos salen también del GAD municipal? Sí, justamente, como es de conocimiento público, nosotros en el mes de septiembre trabajamos en el plan operativo anual para el siguiente año. En este sentido, trabajaremos para los proyectos que se van a ejecutar en el 2025. Nosotros elaboramos nuestros perfiles de proyectos y dentro de los cuales consta los procesos para la adquisición de alimentación, los procesos para la adquisición de medicinas, los procesos para realizar el tema de las campañas. Y de igual manera me permito informar que en la siguiente semana nosotros hemos generado el proyecto para realizar esterilizaciones en el tema parroquial. También estamos trabajando con los presidentes parroquiales. En las siguientes semanas vamos a trabajar en el tema de las esterilizaciones y de igual manera aquí en el malecón de la segunda etapa se dará a conocer a toda la ciudadanía el día, la fecha y la hora en el cual nosotros procederemos a realizar las esterilizaciones de manera gratuita y de manera responsable. Perfecto, se nos ha agotado el tiempo. Importante los aportes que cada uno de los invitados en este espacio ha tenido a propósito de hacer conocer de esta manera a la ciudadanía del Cantón Pastaza, de la provincia del Pastaza, lo que cada una de las direcciones de la municipalidad está realizando diariamente en función del progreso del cantón. Queremos agradecer a todos y cada uno de los medios serios del Cantón Pastaza y de la provincia de Pastaza. Este espacio fue creado precisamente no para dar cabida ni protagonismo a nadie, sino más bien a los protagonistas reales, quienes son quienes hacen el trabajo diario para el desarrollo del cantón. Aquí terminamos este espacio, nos vemos el otro mes con más información de la municipalidad.